Estamos de regreso en la primera hora, un programa pensado para ti. Señores, seguimos aquí en este viernes, que nos trajo noticias tristes hace un ratito, pero que tenemos muchos temas importantes que seguir comunicando para toda la población dominicana que nos sintoniza a través de RNN Canal 27, Lazo TV en YouTube y para toda la diáspora, Estados Unidos, Canadá, Islas del Caribe, por TV Quisqueya, el canal de los dominicanos en el exterior y en Vega TV también. Gracias por estar ahí. Ahora recibimos aquí a una persona que yo le tengo muchísima estima, que le damos seguimiento desde este espacio, que la vimos en el debate romper, porque dijimos, la sorpresa de ese debate fue ella. Ella fue la que coronó, como se dice popularmente, que pertenece al Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia en el área de comunicaciones y que es ahora mismo candidata a diputada por el Distrito Nacional, que es llevada por los partidos, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Fuerza Nacional Progresista. Ella es Priyanka Rodríguez. Buenos días, Priyanka. Buenos días, Lorena, y buenos días a todo el equipo, a toda la audiencia, por supuesto, de primera hora. Muchísimas gracias por recibirme en su espacio y bueno, lamentando mucho el fallecimiento de don Franklin, de este espacio extiendo mis más sinceras condolencias a los familiares, amigos, compañeros de partido también, una gran trayectoria. Así es. Priyanka, tú sabes que te decía, y lo decía con mucho ahínco siempre, hemos visto que te lanzaste a la candidatura a diputada por el Distrito Nacional. Primero, conocer por qué, porque si te hemos visto, no sabía en el área política hasta que no te vi en la boleta. Yo, pero es Priyanka, yo la conozco de Fomudevi, ¿verdad? Y sobre todo de las propuestas, porque ya vimos parte de tu pensamiento en el debate de CODES. Sí, de hecho, yo nazco, siempre debo decirlo así, yo nazco en el activismo social. Yo tengo más de 12 años en el activismo social. En especial en defensa de temas, muchos de ellos que ya tú conoces. Uh-huh. Y bueno, ingreso ya directamente a la política a raíz del movimiento El Polo Soberano, que abre la Fuerza Nacional Progresista para el año ya 2014, donde hace un llamado a activistas que llevan temas en materia de nación, y bueno, ingreso en ese momento. La Fuerza Nacional Progresista en ese momento va solo a competir electoralmente. Fui como candidata, sabíamos que no había ninguna oportunidad, pero había que cumplir los requisitos para entonces. Para 2020, déjame decirte que fui también como candidata regidora y me fue muy bien. ¡Ah, es verdad! Sí, lo que sucede es que estábamos en un momento de pandemia. Y no hubo mucha oportunidad de hacer prácticamente nada. Y luego de ese proceso, entonces, ya para este proceso electoral, que honestamente no pensaba competir, pero surgieron un sinnúmero de situaciones y bueno, se abrieron las posibilidades y luego de largas conversaciones, bueno, entonces me decido a ir a esta candidatura, que debo decir que ha pasado todo lo que yo no esperaba realmente, de manera positiva. Y tengo que dar un agradecimiento especial al equipo del CODES también, que me incluyó dentro de las plantillas del debate, que no sabían incluso que yo era candidata, y nos encontramos por allá por la plataforma, y bueno, me incluyeron y debo agradecérselo porque realmente eso dio un empuje a mi carrera política que yo no hubiese logrado. Entonces, por eso, bueno, los debates. Son muy buenos los debates, en especial para candidatos como yo, candidatos de partidos también más pequeños que no tienen la posibilidad de proyectarse por cuestión de maquinarias económicas. Entonces, muy agradecida de todo lo que ha surgido. Priyanka, importante, tú lo tocas en la parte final de partidos más pequeños. La gente ha tenido la lógica en la política dominicana de votar por las agrupaciones políticas. O sea, me gustaría que tú hicieras una reflexión porque entendemos que vale mucho el tema de las condiciones personales, claro, obviamente. Entonces, hacer un llamado y cómo tú ves esa situación y hasta dónde debes reformularse. Bueno, lo que sucede es que nuestra sociedad, independientemente de que se hable mucho de política a favor o en contra, es política. O sea, la mayor parte de nuestros ciudadanos pertenecen, militan en algún partido político y usualmente la cultura es de participar o militar en un partido mayoritario. Y por eso también, sobre todo,
tenemos que reconocer que los partidos minoritarios usualmente van en alianza, prácticamente todo el tiempo van en alianza porque es imposible poder competir y sobrevivir, mantener su personería jurídica si no van en alianza, si no vamos en alianza. Entonces, ¿qué ventaja tenemos en este momento? En este momento no hay arrastre, lo que quiere decir que los ciudadanos que usualmente votaban por candidatos por el hecho de ser de los partidos políticos donde ellos militan, hoy en día tenemos la ventaja de poder seleccionar candidatos, no necesariamente por partidos, porque usted puede dividir los votos. En esta ocasión usted puede elegir un presidente de un partido, un senador de un partido y un diputado de un partido. Entonces, esa queja que tenemos en materia social de los ciudadanos que te dicen, bueno, pero es que en este partido no hay candidatos que yo entienda que me pueden representar, esta es una muy buena oportunidad para usted evaluar esa trayectoria de los candidatos, el trabajo social que han hecho muchos candidatos, quiénes son. Entonces, brindarle la confianza de que le puedan representar, porque en este momento sí lo pueden hacer más allá de los partidos. Bianca, ahí quisiera, previo a hacerlo ya con tu presencia aquí, lo había hecho anteriormente, felicitarte por tu participación en el debate. Lo agradezco. El staff completo hizo esa valoración. Sí, nosotros dijimos en ese momento que eras la gran ganadora del debate. Y quien ¿qué había, fue la gran? La gran ganadora de ese debate. Que había aprovechado el espacio, el escenario de la manera correcta. Eso, te lo dice uno de las tres causales. Lo dice una persona que no comparte muchas de tus visiones, pero sí me siento cómodo que desde el otro lateral de las causas hayan personas que las representen y las argumenten de la forma en la que tú lo haces, porque eso enriquece mucho el muchas debate gracias. Político. Y si la política se traduce y se convierte a nivel nacional en eso, nosotros vamos a tener primero más personas tratando de participar en política, porque ya no se va a tratar de un ejercicio de detrimento personal, sino de sustentación de causas y que triunfe la causa que gane mayor espacio en la sociedad. Quisiera así preguntarte sobre la realidad electoral y ahí poner un poco en contexto al público que nos ve. Eres candidata por el Partido Reformista Social Cristiano y por la Fuerza Nacional Progresista. Pero la Fuerza Nacional Progresista, aunque se vea como un partido pequeño, es el partido que ha llevado el candidato más votado en la historia de la circunscripción número uno del Distrito Nacional a diputado, que fue Pellegrín Castillo en el año 2006, con más de 20.000 votos. ¿Cómo está esa estructura de apoyo? Y de manera concreta, tú representas un sector ideológico y vivimos un candidato en el proceso pasado que representaba otro sector ideológico y de un partido pequeño que fue el más votado, que fue el caso de José Horacio Rodríguez. ¿Cómo visualizas esas personas que comparten tu misma visión y valores? Y también la estructura partidaria, ¿cómo te acompaña en este proceso? La estructura partidaria ha ido creciendo realmente. Nosotros hemos tenido la gran ventaja de recibir todo el tiempo un gran apoyo de la circunscripción, en especial de la circunscripción número uno del Distrito Nacional, donde digamos, está una gran parte de la población conservadora del distrito, de la población que tiene un pensamiento, digamos, más crítico en materia de nación. Entonces, siempre hemos recibido un gran apoyo de la circunscripción número uno, no solamente con nuestro candidato Pellegrín Castillo, sino con nuestro partido en sí. Hemos estado trabajando mucho, la aceptación ha sido muy buena, no porque yo sea candidata, sino porque nosotros estamos haciendo justamente parte del trabajo, o no parte del trabajo, la misma estrategia que utilizaba Pellegrín Castillo en aquellos tiempos cuando era candidato. Nosotros, si se han fijado, no hemos sido a sectores, aunque eso está programado, pero en la 1, por ejemplo, no hemos estado yendo a sectores simplemente con grupos de personas a hacer caravanas o mítines, etcétera, sino que nosotros estamos yendo donde está la gente directamente a presentarnos. Me presento, entrego mi propuesta, les digo que las evalúen y que si lo consideran, entonces me favorezcan con su apoyo, más allá de decirles simplemente que voten por mí. Y te puedo decir que la aceptación ha sido muy interesante. Es una experiencia que yo no había vivido. O sea, yo me lo gozo, yo me siento muy feliz porque independientemente de que vayamos por partidos minoritarios en este caso, también vamos en alianza con el Partido Reformista Social Cristiano, que me enorgullece, honestamente, ir por el partido. Ha sido un aliado siempre de la Fuerza Nacional Progresista. Nos hemos apoyado mutuamente a nivel de la historia,
Entonces, la estructura está muy buena. Hemos estado trabajando duro, no solamente ahora en campaña, hemos estado trabajando años anteriores, justamente fortaleciendo esa estructura con miras electorales. Entonces, mucha gente se ha ido sumando en el transcurso y mucha gente que no milita en partido, que no milita directamente en el partido, pero que se han acercado a asociaciones, grupos importantes, personas reconocidas que tú sabes que te suman muchísimo. Entonces, todo eso suma. Nosotros no nos perdemos, independientemente de que no haya arrastre. Uh-huh. Sabemos que aunque no haya arrastre, tenemos el método de Hunt, que eso muchas veces afecta. Pero estamos trabajando para obtener las votaciones necesarias y poder tomar unas curules. ¿Cuáles son esas propuestas o ejes transversales que entiendes serían viables, ¿no? Desde el Congreso Nacional, en caso de que te deseamos el mayor de los éxitos, pero que ganes una posición, una curul, representación de la demarcación. Mira, nosotros llevamos 58 puntos de agenda, que a veces son muy difíciles de resumir. Y quiero aprovechar para decirles a todos los que nos ven y a ustedes también, que a los interesados en leer el manual completo de propuestas nos pueden escribir y se lo enviamos vía digital. Pero los ejes principales, por ejemplo, en materia de nación, en materia de familia, vida, seguridad, nosotros llevamos como una de nuestras propuestas principales, y no solamente Priyanka Rodríguez, sino es una propuesta de partido ya, es el Ministerio de Familia y Bienestar Social. Aquí nosotros estamos viendo un declive social general, y a veces nos enfocamos en cosas específicas, pero si la primera estructura de la sociedad está destruida, eso es lo que nosotros vamos a seguir viendo y a un grado muchísimo mayor en la República Dominicana. La familia es imprescindible y además nosotros hemos recibido un bombardeo muy grande en contra de nuestra niñez y nuestra juventud, en contra de la misma familia, sobre todo en los últimos años. Entonces nosotros necesitamos cambiar esa perspectiva de género que se ha impulsado y esas ideologías para nosotros comenzar a crear estrategias yendo a una perspectiva de familia. Pero no es solamente un ministerio más, estamos hablando de un ministerio que serviría como sombrilla para otros ministerios que pasarían a ser direcciones. Me refiero al Ministerio de Juventud, Ministerio de Mujer, Ministerio de la Vivienda. Estarían todos encasillados en uno solo, al igual que... ¿Ministerio de Vivienda? Sí. Es que el Ministerio de la Vivienda tiene que ver justamente con todo lo que tiene que ver con la ciudadanía y familias. Porque se supone que el Ministerio de la Vivienda aboga porque las familias puedan adquirir, por ejemplo, sus hogares, puedan tener oportunidades para tener una infraestructura segura. Entonces, la idea es que todo lo que tenga que ver con familia y bienestar social vaya directamente bajo la sombrilla de un Ministerio de Familia, porque desde ahí se pueden crear políticas públicas en conjunto que realmente impacten a todo un conglomerado de la sociedad y que incluya también muchas organizaciones que ahora mismo funcionan como direcciones o como consejos que van directamente en políticas para niñez, adolescencia, familia, mujeres, en fin, esas áreas. En el área de salud mental, por ejemplo, llevamos varias propuestas, algunas de ellas son modificación a la ley de salud mental, modificación a la ley de discapacidad que incluya un apartado de autismo. También llevamos una propuesta de la creación de hospital para veteranos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que no lo tenemos. Sabemos que tenemos el OSGEPOL de la Policía Nacional y el Hospital de las Fuerzas Armadas, pero tenemos una situación con nuestros veteranos, y es que el trato, las quejas es que el trato que reciben no es igual que a los activos. Entonces nosotros necesitamos también honrar a la gente que ha servido a la patria. Una de las propuestas que llevamos en el área de salud es que a través del Ministerio de Salud, y ojo, eso no, incluso yo hago un llamado al Ministerio de Salud porque eso ni siquiera tiene que llevarse por el Congreso, eso es algo simple, una decisión simple de que a través del Ministerio de Salud se entreguen dispositivos de rastreos a las familias con personas con Alzheimer, demencia, trastornos mentales graves y condiciones en sus grados moderado y severo. Pero en esa misma área, justamente para la parte de seguridad, que ojo, aunque llevamos muchos puntos en el área de seguridad, es importante mencionar que no hay seguridad ciudadana si nosotros no tenemos seguridad nacional y si nosotros no comenzamos a trabajar con la primera estructura, como dije hace un rato, de la familia. Pero en estas áreas, otros puntos que nosotros llevamos, por ejemplo, es una creación de una red interconectada de abusadores sexuales.
si bien es cierto que nosotros se supone que tenemos todo un registro de abusadores sexuales, nosotros no tenemos un registro interconectado. Dígase hospitales, Ministerio de Trabajo, Policía Nacional Generalizada, el Ministerio de Defensa, porque nosotros tenemos todavía destacamentos que ni siquiera tienen puertas o tienen ventanas sí. en el país. Entonces, mucho menos computadoras interconectadas. Mucho menos computadoras. Entonces, es una situación crítica, pero lo necesitamos porque nosotros tenemos hoy en día abusadores sexuales, pedófilos trabajando en colegios o trabajando en área de niños. Y que no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Ahora, Priyanka, hay una curiosidad que yo tengo con relación a tu candidatura y la posición que tú siempre coherentemente has manifestado a través del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia FOMUDEVI con el tema de las causales. Uh-huh. ¿Esto te ha beneficiado o te ha desfavorecido? Lo digo porque sabemos que sobre todo aquí en el Distrito Nacional es donde se han asentado más personas que han ido en contra de las tres causas o a favor de las tres causales y en contra de que se despenalicen. Mira, mis planteamientos siempre han sido frontales. Yo no discuto ni mis puntos, ni mis luchas, ni los cambio por nada. Yo no entiendo que no me han afectado realmente y en materia electoral, para ser honesta, he recibido un gran apoyo. Entiendo que hay muchas personas que quizás en algún momento pudieran pensar en favorecerme con su voto y quizás por esto no lo hagan, pero siendo clara, si llegara una curul significaría cambiar mis ideas, cambiar mis luchas, yo prefiero no llegar nunca a una curul y seguir mis luchas desde fuera como lo he estado haciendo, porque mis luchas son frontales y yo no la voy a cambiar por nada. Priyanka, la Fuerza Nacional Progresista no lleva candidato a la presidencia, pero el Partido Reformista Social Cristiano. Así es. ¿A quién apoya Priyanka Rodríguez a la presidencia de la República? Bueno, nosotros no llevamos candidato presidencial. ¿Pero a quién apoyas tú? No, es que en este momento realmente no puedo hablar de un candidato presidencial. Nosotros como partido no llevamos candidato. Si bien es cierto que el Partido Reformista Social Cristiano lleva como candidato presidencial al actual presidente Luis Abinader. Eso es lo que él quiere que tú le digas. Entonces, no, el Partido Reformista Social Cristiano, yo lo que insto es que a las personas que quieran buscar un presidente, en este caso quieran votar por un presidente, bueno, yo le insto a través del Partido Reformista que puedan votar por su candidato presidencial, pero la Fuerza Nacional Progresista, nosotros decidimos en conjunto, en la dirección política y la dirección ejecutiva, no llevar candidato presidencial por muchísimas razones. Entonces queremos que tú invites. ¿Ah? Priyanka, siempre le hacemos el llamado, y creo que por ahí va Lorena, a los candidatos. Uh-huh. A veces la gente dice la circunscripción 1 y para los que estamos en política es sencillo, pero la gente a veces es abstracto y tú tienes que decirle, en tal sector, que la gente que te está viendo, tú le especifiques, mira, primero, estos son los sectores que componen la circunscripción número 1 que podrían votar por mí, y también, si alguien te está viendo y quiere de algún otro modo involucrarse en la campaña, ¿verdad? Claro. Y siempre se necesita esos recursos humanos, ¿dónde puede y cómo puede hacer este mecanismo para involucrar? Mira, hablar del territorio de la 1, de cualquier circunscripción, a veces es un poco jocoso, porque las divisiones que están hechas aquí, uno a veces piensa cuál fue la estratega que las realizó. Pero son 38 sectores con sus diversos barrios también, barrios y subbarrios. Nosotros estamos hablando desde la avenida Luperón Este hasta la avenida Leopoldo Navarro Oeste. Pero ojo, la Leopoldo Navarro me refiero en dirección norte. La Leopoldo Navarro en dirección sur, todavía hasta todo lo que tiene que ver Gasco el 27 de febrero es nuestro. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, el sector Don Bosco, que de un lado pertenece a la 3 y del otro lado pertenece a la 1. Entonces, también desde la George Washington hasta la John F. Kennedy en todo ese tramo, todos los sectores que comprende ese cuadrante es de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Bueno, pues invitar a los votantes a que presten atención a Priyanka. Priyanka, que es una candidata que ha estado siempre coherente con sus valores y con sus propuestas, y sobre todo que es una persona que tiene la sed de hacerla, la sed y el hambre de hacer cosas positivas por la población. Felicidades y éxito. Muchísimas gracias. Sabes que esta es tu casa. Priyanka Rodríguez, candidata a diputada por el Distrito Nacional del Partido Fuerza Nacional Progresista y el Partido Reformista Social Cristiano, que la llevan en conjunto, ha cerrado con nosotros esta mañana. Nosotros nos despedimos deseándoles un feliz y armonioso fin de semana, esperando que nos volvamos a reencontrar el próximo lunes tempranito a primera hora
a partir de las 6 de la mañana y agradeciendo su sintonía aquí a nivel nacional e internacional y por las plataformas de redes sociales. Hasta luego. Bye, bye.